para que se comuniquen con los ponentes o bien quedarse. Wilson, La Liga, which are sponsor for.
And in connection with Hope Foundation. Y bueno, en conjunto con Hope Foundation. And Hope is for teaching our youth excellence. Hope se trata de enseñar la excelencia a los jóvenes por medio del fútbol americano. And hopefully when the pandemic is over, we can y esperemos que cuando termine la pandemia, bueno, podamos tener otro tipo de helping, de acercamiento nosotros en México, ayudando a los atletas a nivel preparatoria en México para que tengan una oportunidad de seguir mejorando en este deporte, el fútbol americano. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos un speed coach que los va a ayudar con, bueno, va a ayudar a los atletas, ¿no? Con ejercicios de 15 días. Su nombre es David Washington. Él es corredor. Y además de ser corredor, pues bueno, es entrenador de velocistas. En Los Ángeles también entrenó al equipo chino de noviembre a febrero. Antes, David, pues bueno, te cedo la palabra. Bueno, para empezar, déjenme decirles que estoy muy emocionado. Rod y yo ya llevamos bastante tiempo hablando de esto y realmente estoy muy contento. Agradezco mucho el poder estar aquí y el poder compartir un poquito de lo que sé con ustedes. Y también espero que ya termine esta cuestión de la pandemia para conocerlos a todos en persona. Antes, habiendo dicho esto, como les dije, mi nombre es David Washington. Un poquito de mis antecedentes, pues bueno, soy velocista. Y Rod y yo nos conocimos muy curiosamente hace muchos años, no en el campo de fútbol, sino en la pista. Entonces nuestra conexión, pues bueno, es realmente de ser velocistas desde hace muchos, muchos años. Ya mejor ni les digo cuántos años, pero hace muchos años. ¿No? Y bueno, siempre que estamos los dos, la gente nos pregunta, vaya, ¿quién es más rápido? No, entonces, pues bueno, él es más rápido que yo, ya de una vez se los digo. Entonces, bueno, nos conocimos en la pista y nuestra amistad se desarrolló a lo largo de los años. Pero estoy aquí para hablarles de la velocidad. ¿No? Y la velocidad relacionada con el fútbol americano es muy importante. Cualquier deporte que uno juegue, pues bueno, la velocidad juega una parte integral en diferentes deportes. Pero mi parte en todo esto, ¿no?, es que la velocidad comienza desde una edad muy temprana, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo me involucré en todo esto? ¿No? Yo veo a los jóvenes, ¿no?, a los chicos en las prácticas, en la pista, en el campo. Y uno de los componentes que también Rod me recordó, me dijo, estos chicos son muy muy talentosos, ¿no? Pero tienen que entender cómo correr, tienen que saber cómo correr. Entonces, yo pienso que la velocidad es una ciencia, ¿no? Es un aspecto muy técnico para mí. Y siempre está esta pregunta de, ¿puedes hacer que alguien sea más rápido? Y la respuesta corta es sí, sí puedo. La respuesta larga es, ¿puedes hacer que alguien sea tan rápido como Usain Bolt? No. Hay algunas personas que, bueno, tienen talentos muy únicos, pero puedes hacer que alguien sea más rápido de lo que es, sí, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con la técnica, con la mecánica. Y desde muy jóvenes, muchos atletas se les enseña cómo correr correctamente, ¿no? Se les dice que tienen que, pues, hacer ejercicio, que tienen que practicar, pero la mecánica, ¿no? La mecánica es lo que no aprenden. Entonces, conforme envejecen, pues bueno, se desempeñan con base en lo que saben, en lo que se les enseñó. Entonces, tenemos esta brecha que se puede cerrar entre cuál puede ser su velocidad última y cuál es su rendimiento. Y ahí ese es mi trabajo, ¿no? Yo quiero, más bien yo intento guiar a los jóvenes atletas, ¿no?, para lograr estos incrementos en velocidad. Entonces, una de las cosas que me he percatado es que la mayoría de los coaches con los que he trabajado tienen una tendencia de pensar que, bueno, vamos a meter a todos a cervezas, ¿no?, para que hagan su ejercicio, que practiquen, y como resultado, pues, se van a volver más rápidos. Y sí tiene cierta verdad esto, pero otra vez hay una gran brecha, ¿no? El pasar de la fuerza al campo, ¿no? Y ese componente que falta, pues bueno, es el componente de la velocidad. Entonces, les voy a mostrar una diapositiva, ¿no?, para mostrarles algunos conceptos que yo creo que pueden tener una importancia muy grande en lo que les he estado diciendo. Ahorita voy a compartir mi pantalla.
¿no? Vayan siguiendo mi voz, ¿no? Y les voy comentando qué pasa aquí en mi diapositiva. Entonces, bueno, aquí en mi primera página tenemos Troy Hill, bueno, uno de los corredores más rápidos en la NFL. Aquí tenemos Robin Woods. Yo empecé a coacharlo cuando iba en secundaria. Él naturalmente era muy rápido. Yo lo tenía en mi equipo de velocistas, ¿no? Pero también estaba en mi equipo de relevos, ¿no? Y él nos ayudó a convertirnos en uno de los equipos más rápidos en el país, ¿no? Y bueno, ahorita es wide receiver en fútbol profesional. Y el otro, pues bueno, es una persona que conocí hace muchos años. Entonces, vaya, yo me he encontrado varias citas para poder solidificar lo que les quiero decir. Y esta cita dice, la velocidad es el aspecto más importante cuando se trata de un deporte. Entonces, no importa cualquier otra habilidad en el juego. Perdón. Me estoy adelantando un poquito. Si uno no tiene velocidad, uno no va a poder incorporar otras cualidades. Por lo mismo, en este caso, pues la velocidad es rey. Aquí hay dos cosas que les quiero comentar. Uno es posición, ¿no? Que tiene que ver con movilidad, ¿no? Tiene que ver con sus caderas, con qué tan estables son, ¿no? Esto los ayuda a ser más rápidos y a desempeñarse mejor en el campo, ¿no? Entonces aquí viene un acrónimo, ROM, que es rango en movimiento, range of motion, ¿no? Si uno no puede hacer una sentadilla correctamente, si las caderas no están bien centradas, pues bueno, uno no se va a desempeñar. A lo mejor no es que no se desempeñen bien, pero no se van a desempeñar lo mejor que se podrían desempeñar, ¿no? A diferencia de que hicieran bien el ejercicio. Y luego tenemos el componente de fuerza, de poder. No es un componente muy importante cuando uno está corriendo, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con poder, con fuerza, a los jóvenes no se les enseña desde niños. Les explico. Aquí tenemos la ley del movimiento de Isaac Newton, la regla número 2 y la número 3. No, soy, vaya, me meto en cosas científicas, ¿eh? cuando doy mis cursos, entonces aguanten conmigo. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la aceleración, ¿no? O el ganar velocidad sucede cuando la fuerza actúa sobre una masa, sobre un objeto. El ejemplo que yo escogí es el siguiente: si uno está en una bicicleta, ¿no? La masa es la bicicleta, pero tus piernas son los que están activando, moviendo los pedales, ¿no? Que a su vez mueven a la bicicleta, ¿no? A aplicar fuerza a los pedales. La tercera ley de Newton dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Entonces, vaya, yo le intento decir a los chicos, cuando estés corriendo, ¿no? Cuando eres joven, la mayoría de los coaches te van a decir, sube las rodillas lo más que puedas. Lo que tendrían que estar diciendo es, quiero que apliques fuerza al piso, ¿no? Trata de bajar las rodillas lo más rápido y lo más fuerte que puedes, ¿no? Y la gente pregunta, ¿por qué? Aquí es donde entra en acción la ley de Newton, y es lo siguiente: por cada acción hay una reacción opuesta e igual. Entonces, si yo tengo una pelota de tenis, ¿no? Una pelota de lacrosse, y yo la suelto en el piso, la echo al piso, pues va a rebotar hacia arriba, ¿no? A lo mejor me llega más o menos a la mitad del muslo, a lo mejor me llega a la cadera, ¿no? Pero si tomo esa misma pelota, ¿no? Y la lanzo con fuerza, va a subir mucho más rápido, ¿no? Y con mucho más altura que la primera vez. Entonces piensen en lo siguiente, ¿no? Sus piernas funcionan de la misma manera. Si uno está corriendo y aplica presión o fuerza al piso por medio de sus piernas, ¿no? El pie va a rebotar del piso mucho más rápido y mucho más alto, ¿no? A diferencia de no aplicar fuerza. Lo que significa ¿no? que su zancada pues, va a ser más grande. Entonces, la velocidad tiene dos componentes, ¿no? La frecuencia, ¿no? Qué tan rápido pueden alternar los pies y qué tan rápida sea la zancada. Esos son los componentes de la velocidad. Entonces, pues, la idea es tener un maridaje entre los dos. Qué rápido puedo mover los pies con la zancada óptima, ¿no? La longitud óptima de zancada. Antes uno puede ser muy fuerte, puede tener músculos muy grandes, pero si no está aplicando la fuerza de la manera correcta, si no está enfocando bien la zancada, entonces ustedes no van a obtener la mayor velocidad que podrían obtener. ¿No? Otra parte de correr se llama dorsiflexión. Esto es cuando estamos corriendo y los dedos del pie
están apuntando hacia la rodilla. La mayoría de los jóvenes tienen una tendencia a sobre, a dar una sobresancada. Entonces, cuando dan esta sobresancada, permítanme, ahorita está medio raro mi mouse. Entonces, al dar una sobresancada, ¿no? Vamos a ver esta primera imagen a la izquierda. La primera imagen es la correcta. Uno cuando está corriendo, pues bueno, el pie tiene que estar alineado con la cadera, pero la mayoría de las personas hacen esta sobresancada, es decir, el talón es el que va hacia el suelo. Entonces, en ese movimiento, el talón va a golpear el suelo. Eso significa que uno tiene que compensar con las caderas hacia adelante, ¿no? Si vemos la sección en medio, estas son algunas de las cosas que puede ocasionar la sobresancada. Accidentes, básicamente, ¿no? Problemas en la cadera, ¿no? Tenemos muchas lesiones que la gente no tiene ni idea, ¿no? Porque no saben cómo correr, ¿no? Y conforme uno se vuelve más viejo, se quejan, ¿no? Me duele la planta del pie, me duelen los tobillos, ¿no? O tienen lesiones en el tendón de la corva. Todas estas lesiones se podrían haber evitado, pues, si se hubieran aprendido a correr correctamente, ¿no? Entonces, vaya, tenemos que capacitar a nuestros jóvenes a que corran correctamente. Mi siguiente diapositiva, ¿no? Tenemos dos corredores, uno de ellos es Usain Bolt, los dos grandes atletas. Usain me dirá que un 85, ¿no? Pero bueno, si vemos las imágenes, la forma de los dos es casi idéntica. Aquí lo que estoy tratando de mostrar es que la pierna que está separada del piso, ¿no? Ambos tienen los pies hacia la rodilla, activando este movimiento de dorsiflexión. Y también hay una línea recta que va del tobillo a la pierna, al hombro, a la cabeza, y eso nos ayuda a crear fuerza. Muchas veces los corredores pierden mucha tracción, mucha fuerza, porque no tienen esta figura. Entonces, si se les enseña correctamente, pues bueno, pueden obtener aún más desempeño. Esta sección aquí trata de cómo la espalda baja, los abdominales, los glúteos y los flexores de la cadera funcionan en conjunto. Antes, cuando hablamos de la activación de la sección media del cuerpo, en lo tocante a atletas, el estómago es el que apoya a la espalda baja, ¿no? Conforme la gente envejece y se empiezan a quejar de tener problemas de espalda baja, muchas veces es porque, pues bueno, tienen abdominales débiles, ¿no? Todo el día están sentados, ¿no? Cuando se agachan, o si se agachan, más bien ya no son activos como solían ser, y esto nos da como resultado, pues, los problemas de espalda baja. Y esto también tiene mucho que ver con las personas que pasan mucho tiempo sentados. Aquí los músculos que conectan en la parte baja de los abdominales con las piernas, pues bueno, están en desuso. Y al pararse, se van a estirar y eso lo van a sentir en la espalda baja. Lo cual significa que conforme envejecemos tenemos la tendencia de no utilizar tanto los glúteos incluso, ¿no? Entonces tenemos que enseñarle a los jóvenes todos estos conceptos desde el principio, ¿no? Cómo utilizarlos, ¿no? Si lo hacemos, pues bueno, van a ser mucho mejores atletas en una edad más adulta. Yo llevo siendo coach unos 30 años y he visto que las generaciones desde hace 10, 15 años, ¿no? Cuando Rory y yo, vaya, estábamos creciendo, los coaches eran Dios, ¿no? O sea, que te dice el coach, ve a correr, salta, salto, ¿no? Y ahora los chicos lo cuestionan mucho a uno, ¿no? Y si uno le dice algo, se van a su casa y lo buscan en Google, ¿no? Y le replican a uno. Entonces, si les enseñamos a los jóvenes qué es lo correcto desde el principio, ya no se van a ir a otras fuentes. Si ellos saben que están haciendo lo correcto, van a tener más confianza. Y eso se va a demostrar, esa confianza se va a demostrar en el campo, ¿no? Y en su desempeño. Entonces, todo esto para decir que la velocidad es un talento que sí se puede mejorar. Y, pues bueno, esa es mi pequeña plática, ¿no? Como dijo Rod, yo estoy integrando un programa de ejercicio para reactivar los músculos, ¿no? Diferentes evoluciones,
¿no? Que esto más o menos dura unas 2 semanas, ¿no? Para aclimatar a los chicos, ¿no? Para que empiecen a hacer sprints, para que empiecen a correr y sobre todo para que empiecen a correr de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo toco todos los puntos, ¿no? Desde los hombros, las caderas, los tobillos, que estén haciéndolo de la manera correcta. Entonces, bueno, yo cubro todo eso y obviamente les voy a dar acceso a todo ese material. Ahora, sé que hablo mucho, ¿no? Pero bueno, no sé si ahorita ustedes tengan alguna pregunta. No, vamos bien. No, I think we're doing good. So far, so good. Muy bien, entonces. Continuamos. Ok, entonces, mi siguiente invitado es Darren Perry. Compañeros de equipo, ¿cuántos años jugamos juntos, Darren? ¿12, 13 años? ¿12? Bueno, 13 años, Darren. Jugamos 13 años. Y de esos, no, pero juntos, ¿cuántos jugamos? 7 años juntos. Con los Steelers de Pittsburgh. No, y vaya, realmente sin Darren Perry, ¿no? Yo no hubiera logrado muchas intercepciones. No, él a cada rato no me estaba regañando en el campo cuando la regaba, pero no, él conoce perfectamente el deporte. Lleva de coach mucho tiempo ya, ¿no? Y esperemos que regrese a la Liga Nacional de Fútbol, porque lo merece. ¿No? Pero él va a hablar de la defensa 3-4, vamos a hablar de cobertura de base, de blitzes buenos, ¿no? Y es la manera en que él ha aprendido realmente, ¿no? La misma manera en que yo aprendí, ¿no? Bajo una persona llamada Dick LePou, ¿no? Que fue un gran jugador defensivo, ¿no? De hecho, en el Salón de la Fama, con toda justicia, ¿no? Y uno de los mejores coaches defensivos trabajar en la liga. Y Darren, pues bueno, él cae justo debajo de las enseñanzas de este coach, ¿no? Entonces, adelante Darren Perry. Muchas gracias, Rod. Igual, primero que nada, les quiero dar las gracias por tenerme aquí. En especial con Rod, David, gran presentación. No, me hubiera gustado dar la presentación de velocidad, pero bueno, me la ganaron, básicamente. No, lo bueno de Rod, lo que lo hace un miembro del Salón de la Fama, ¿no? Él es el paquete completo. ¿No? El poder ver a un jugador de esa magnitud, que no nada más era muy atlético, ¿no? Sino la parte intelectual, ¿no? Era incluso más impresionante, ¿no? Y a pesar de que yo deseara ser una persona que supiera mucho de velocidad, etcétera, pues bueno, yo me dediqué básicamente a otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo que compensar mi carencia de velocidad, ¿no? Entonces, me hubiera gustado ser como tú, David. Me hubiera gustado que me dieras consejos, ¿no? Me hubieras ayudado a ganar un poquito más en la liga, pero, ¿no? Tuve el placer de jugar con Roddy y muchos otros jugadores en la Liga Nacional de Fútbol. Entonces, ahorita lo que me gustaría hacer es hablar de 5 sistemas defensivos, 3 coberturas base, ¿no? Y un par de blitzes, ¿no? Y pues bueno, ya luego tomar preguntas en caso de que hubiera alguna. Cuando llegué a la liga, al principio, pues yo tuve la gran fortuna de tener a Bill Cowher, que pues bueno, va a ser inducido en el Salón de la Fama este año. Dick LePou, Marvin Lewis, ¿no? Hay muchos coaches con grandes mentes realmente, que me permitieron a mí absorber mucha información, ¿no? Ahí que ahora aplico en mi función de coach. Entonces, pues bueno, voy a entrarle al tema porque sé que no tenemos mucho tiempo. Entonces, las 5 defensas de las que quiero hablarles, ¿no? Las primeras son defensas base, ¿no? Y la defensa de esta defensa 3-4, ¿no? Y de una vez se los digo, muchos coaches en preparatoria, ¿no? Hablando, se refieren a esta defensa como 5-2, pero para mí una de las bellezas de la 3-4 es la variación que le permite a uno, en particular, ¿no? Con ese cuarto rusher. Entonces, habiendo dicho esto, ¿no? Uno no sabe quién va a ser este cuarto rusher. Entonces, vamos a ver una cobertura 2, cobertura 3. Voy a hablar de un blitz básica, ¿no? Y luego vamos a hablar de algunas subdefensas.
Una es cobertura base, ¿no? Y la otra es una compresión. Y, pues bueno, posteriormente ya voy a tomar preguntas. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no?, la primera cobertura va a ser la Tight Woman Tube Buster. Esto es básicamente una 5 bajo 2, ¿no?, con un rush de 4 hombres. Y aquí hablamos de la 3-4 con esta variación. Cuando estamos alineados en una 3-4, ustedes van a tener dos linebackers, dos ends, que se va a ver como un 5-2. ¿No? Entonces, cuando hablamos del frente, ¿no?, todo tiene que ver con la cobertura defensiva. Entonces, no vamos a tener nariz. Y ahí vamos a hablar del cuarto corredor. Entonces, en esta defensa uno tiene que establecer ese cuarto corredor. Entonces, el backer, ¿no?, quien esté alineado en la parte débil de esa formación, ¿no?, va a ser el corredor, ¿no? Entonces, nos vamos a referir a esa persona en términos de la cobertura base, ¿no? Vamos a establecer un cuarto corredor, ¿no?, con base en las defensas fuertes y débiles, y cómo se determine va a ser en el lado de los dos receptores rápidos. Entonces, esta es una formación bastante equilibrada. Por favor, Darren, comparte tu pantalla. ¿Ya tienen mi pantalla? Se puede ver. No, tienes que dar share screen. Dame un segundo. Un segundo. Entonces, ahorita tienes que dar share screen y tendríamos que arrancar con tu PowerPoint. Ok. Entonces, la primera defensa. Vemos el título de la defensa. El tight está al principio. Va a ser el primer corredor. Y luego vamos a tener dos busters. Tenemos dos deep zone, dos en deep safety. Ahora, el principio en el que se basa esta defensa, ¿no?, es en el lado fuerte, el lado débil. Si vemos en el primer recuadro, tenemos una formación equilibrada, 2 y 2. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a determinar, ¿no?, si va a ser la Y o la U, con base en quién uno cree a quién se le va a mandar el pase, ¿no?, que puede ser ese receptor que lo lleve al campo. Entonces, cualquier principio que utilicen, ¿no?, se tienen que basar en fuerte y débil, ¿no? Cualquier linebacker que esté en el lado débil, él va a ser el cuarto corredor. Entonces, si vemos la caja número 3, ¿no?, de hecho, número 2, ¿no?, esta es la 3. Por 1 es un poquito más fácil. La fuerza de la formación nos va a llevar al C3-1. Y aquí el Will Rusher, el corredor, va a estar en esta corrida también. Aquí lo que va a hacer el T-Buster es, no es la cobertura tradicional, ¿no?, de la NFL. ¿No? Hicimos mucho dinero en Pittsburgh con esta cobertura. Básicamente aquí lo que es una cobertura hombre a hombre en el lado fuerte de la formación hacia el lado débil. Entonces aquí básicamente estamos jugando zona. Aquí es donde, bueno, podemos tener una conversación, ¿no?, en términos del recuadro número 3, ¿no? Si vemos esta formación, sigue siendo una formación 2-2, pero ¿cómo determinamos la fuerza de la formación? Pues bueno, siempre hablamos de la fuerza de la formación siendo o pensando en el lado de los dos receptores rápidos, ¿no? Entonces, con este receptor H tenemos dos receptores rápidos. Entonces, esa es la fuerza de la formación, ¿no? Y ahora el Will está del lado izquierdo, ¿no? Pero seguimos jugando con el five under, ¿no? Aquí básicamente seguimos jugando hombre a hombre, pero en el lado fuerte con un par de variaciones. Aquí tenemos la caja 5 y, bueno, entonces son ajustes de movimiento, ¿no?, que podemos discutir, ¿no?, ahorita para propósitos de tiempo. Bueno, los voy a cubrir las diferentes defensas, entonces ya posteriormente podrán hacer alguna pregunta, ¿no? Pero aquí en la caja número 5,
la fuerza del pase lo tenemos del lado derecho, ¿no? Con las X y las Z. Entonces el Will Rusher va a venir del lado, ¿no? 3x1, trips. En la caja 6, pues bueno, se explica a sí mismo, la número 7. ¿No? Aquí no vemos muchos back formations, ya en la NFL, ¿no? Pero en esa situación, obviamente, la Y, ¿no? Tomaría la fuerza de la formación y esta podría cambiar. Entonces, los corredores, ¿no? Podrían ser del lado derecho al lado izquierdo en el movimiento. Vemos el recuadro número 8, aquí vemos algunas formaciones vacías, etcétera, y pues bueno, tenemos el lado de los tres hombres, ese va a ser el lado fuerte, ¿no? Entonces la carrera iría hacia la derecha, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Depende de cómo ustedes quieran determinar la fuerza de la formación, eso depende de ustedes. Ustedes podrían tener algo de variación, ¿no? Y una vez que determinen la fuerza, ¿no? El hombre en el lado débil sabe que ya va a estar en la carrera, ¿no? Y el linebacker del lado fuerte, pues bueno, lo va a encontrar ahí. Entonces, en este caso, el Will Rusher sabe que él va a ser ese cuarto hombre, ¿no? Y es una de las bellezas, otra vez, de esta defensa 3-4. La siguiente diapositiva explica un poquito de las responsabilidades, ¿no? Para el Sam, para el Strong Insider, para el Weak Insider, el Will, ¿no? Y bueno, esa es pura técnica. Pero aquí básicamente tenemos 5-under, 2-deep zone. Básicamente estamos jugando hombre a hombre al lado fuerte de la formación. En el lado débil, pues vamos a jugar zona. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas diferentes combinaciones en términos de cómo se desempeñarían estas defensas. Hablamos del 2-buster, ¿no? Siendo hombre a hombre, lado fuerte, lo que nos da la oportunidad de acercarnos mucho, ¿no? A estas carreras que pueden ser muy agresivas, ¿no? Y aquí, obviamente, en la parte superior nos podría ayudar el safety, ¿no? Para no solo jugar zona, ¿no? Nos va a dar una mejor cobertura en el lado fuerte de la formación, ¿no? Donde muchos equipos les gusta lanzar el balón. En la siguiente diapositiva vemos el recuadro número 1, ¿no? Y otra vez aquí estamos mapeando diferentes zonas, diferentes rutas, ¿no? Entonces, en términos de cómo se jugarían estas jugadas, ¿no? A la derecha, ¿no? Con la H y la X podemos ver que ese es un concepto, ¿no? Hombre a hombre. A la izquierda, ¿no? Con la Y y la Z, pues podemos ver la zona en la que se encuentran, ¿no? Y eso me remite a lo que dije inicialmente, ¿no? Cuando estamos jugando básicamente hombre a hombre, ¿no? El lado fuerte de la formación, en el lado débil, básicamente, pues bueno, lo estamos jugando por zona, ¿no? Y así es lo que tenemos en el title Will Me to Buster, ¿no? Es la mayor, bueno, muchos equipos lo utilizan en la NFL y también, ¿no? A nivel preparatoria y universidad. Y nosotros lo llevamos un paso más allá, ¿no? Le hicimos algunos cambios, algunos ajustes con la mentalidad de crear confusión para el quarterback. La mayoría, vaya, de los quarterbacks no pueden ver bien en coberturas de este tipo y eso nos ayuda a nosotros, ¿no? Pero otra vez me regreso a la caja número 5, a la formación balanceada, para ver cómo es que ustedes van a determinar su fortaleza. Ustedes pueden decir, pues bueno, la fortaleza o la jugada fuerte viene del lado derecho o del izquierdo, ¿no? La mayoría de los equipos son diestros, entonces vamos a llevar nuestra jugada a la izquierda, ¿no? Antes, en una formación equilibrada, la bola a la mitad del campo, ¿no? Nos cargamos a la izquierda, ¿no? Y ahí vemos el Will Rusher, que viene en el recuadro número 5, lo mismo sucede en el número 6, lo mismo sucede en el número 7. Con el title Will Me to Buster, ¿no? Aquí vemos las diferentes alineaciones, ¿no? Porque lo primero en fútbol americano, ¿no? Ustedes deben de poderse alinear, ¿no? Si no se vienen alineados, no tienen oportunidad. Entonces, por eso tenemos tus diferentes recuadros. Aquí esto lo llamamos los 24 recuadros, ¿no? Que son reglas de alineamiento, ¿no? En términos de todas las diferentes variaciones de formaciones que podemos tener, ¿no? Y cómo es que se van a dar estas jugadas, ¿no? Entonces, estos 24 recuadros, ¿no? Aquí son estáticos, aquí no vemos ningún tipo de movimiento, ¿no? Pero luego tenemos los siguientes 24, donde sí tenemos movimiento, ¿no? Y donde ahí tenemos los cambios de lado débil a lado fuerte, ¿no? Si un wide receiver va de izquierda a derecha, ahora va a ir de derecha a izquierda,
Aquí tenemos inicialmente la SAM, ¿no? Pero bueno, cuando empieza la jugada, ¿no? Hacemos un cambio a la derecha. Entonces el wheelbacker, ¿no? Va a estar en la carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, estos ajustes de movimiento puede cambiar a este cuarto corredor, ¿no? Lo cual va a crear confusión para la ofensiva, ¿no? Lo cual me lleva a la belleza de jugar el 3-4, porque nunca realmente van a poder determinar quién va a ser ese cuarto corredor, ¿no? Y pues bueno, uno puede establecer defensas con base en diferentes principios, ¿no? Y el principio que vamos a usar hoy, por ejemplo, ¿no? Es lado fuerte, el lado débil, ¿no? Y ustedes son un backer, pues bueno, ustedes tienen que estar bien alineados para ver si ustedes van a hacer la carrera o si van a estar en cobertura. La siguiente defensa, la Tight Sam 33, ¿no? Hablamos de la cobertura número 2, ahora vamos a hablar de esta cobertura número 3, ¿no? Y como lo dice su nombre, Tight Sam 33, pues bueno, vamos a estar en el tight front, ¿no? Y como en la jugada anterior, pues bueno, no vamos a ir con una nariz, ¿no? Entonces, ahora que en lugar de que el Will sea el corredor, pues el Sandbacker va a ser el corredor. Entonces, ahora él tiene que saber dónde está la fortaleza de la formación para poder establecer ese cuarto corredor, ¿no? Entonces, con la jugada anterior, o más bien con esta jugada Tight Sammy 33, tenemos el Sidebacker fuerte que va a estar en la carrera. Vamos a tener una cobertura diferente. En la jugada anterior hablamos que era un 5-2 en la zona profunda, pero vamos a tener un 4 bajo en la zona profunda. Y otra vez se va a ver muy similar, pero aquí estamos tratando de crear confusión para el quarterback, ¿no? Cuando tenemos este tipo de formación, vamos a tener 3 defensores, ¿no? Y la distribución del campo va a cambiar. ¿No? Aquí lo que tenemos que recordar, ¿no? En la NFL es que nuestros comillas, nuestros hash marks, son un poco más cerrados. En preparatoria y en universidad son más amplios. Entonces, la distribución en el campo, pues bueno, puede cambiar, ¿no? En la NFL, las dos son un poco más cerradas, ¿no? A diferencia de la universidad, pues a lo mejor tienen que hacer un ajuste de 1 o 2 yardos para llegar al landmark, ¿no? En este caso de estas jugadas. Pero si vemos el recuadro número 1, tenemos un 2x2, es una formación equilibrada, ¿no? Y aquí como determinamos la fuerza, ¿no? Como regla de base, es decir, el balón está en el centro del campo y vamos a irnos hacia el lado izquierdo, ¿no? Y el backer va a hacer la carrera. Y es lo que tienen que recordar, ¿no? ¿Qué principio van a utilizar para establecer a su cuarto corredor? Entonces, como les dije antes, ¿no? Aquí estamos hablando de defensas fuertes, defensas débiles. Entonces, ese linebacker exterior tiene que saber si se va a cargar al lado fuerte de la formación, ¿no? O al lado débil, ¿no? En la Tight Sammy 33 o en la jugada anterior que vimos, ¿no? El mismo principio, ¿no? Cualquier ajuste de movimiento, pues bueno, eso podría cambiar a ese cuarto corredor, ¿no? Si vemos en el recuadro número 5, aquí empezamos en la parte posterior, ¿no? El movimiento se da al lado débil, pero la fuerza no cambia. Entonces, ese corredor Sam sigue en su carrera, eso no va a cambiar, ¿no? Aquí tenemos un 4 under en 3 deep zone. Y aquí, Liz, Redley, Lily. Aquí tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando jugamos Rory y yo, ¿no? Siempre operábamos, decíamos que una defensa ruidosa es una buena defensa, ¿no? Entonces los quarterbacks y las ofensas, ahora las ofensivas, escuchen, ¿no? Y si decimos muchas palabras clave, los buenos quarterbacks pueden entender, ¿no? Y pueden más o menos deducir de qué coberturas estamos hablando, ¿no? Entonces aquí podemos Liz, Red LT, Lily, ¿no? Porque sabemos qué significan esas palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser un indicado de la cobertura, ¿no? Entonces, bueno, ya casi no hablamos, ¿no? Sobre todo hablábamos mucho menos, ¿no? En mi última parte de mi carrera de coach, ¿no? Porque le damos la ofensiva la oportunidad de saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero yo les recomendaría, ¿no? Como coaches jóvenes, ¿no? Que ustedes le digan a los jóvenes que se comuniquen, que utilicen las palabras, ¿no? Para decir, se rojo izquierda, ¿no? Leak check rob, ¿no? Donde está el safety, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones especialmente para los jóvenes,
para que se comuniquen, utilicen los términos lo más posible, ¿no? Para que ellos, ustedes sepan que ellos saben qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces esto los va a ayudar con la confianza, ¿no?, para, de saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero en preparatoria, en universidad, yo le digo a los jugadores que se comuniquen lo más posible, ¿no? Y en los siguientes recuerdos vamos una combinación. Aquí en las primeras tenemos formaciones 2x2, ¿no? Tenemos el mismo rusher, ¿no? Aquí tenemos un mapeo de las rutas, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Aquí tenemos 3 en la zona profunda, ¿no? De los corners, los safeties, ¿no? Están jugando en la parte más profunda, ¿no? Para que nadie se vaya detrás de ellos. No, antes la jugada tight Sam me 33. No, antes es una revisión muy rápida, ¿no? Tight will me to buster. No, tight es el frontal, will es el rusher, ¿no? Del lado débil. No, es una cobertura diferente. ¿No? Y bueno, si ustedes están jugando hombre a hombre en el lado fuerte, ¿no? O son el lado débil, ¿no? El tight Sam me 33 es una cobertura un poco diferente. 4 under, 3 deep zone, ¿no? Aquí, ¿qué principio estamos utilizando? Pues bueno, la fortaleza de la formación, ¿no? Entonces el linebacker del lado fuerte, pues va a ser el rusher, ¿no? Y el will, pues bueno, lo va a cubrir de manera diferente en tight mid to buster, ¿no? Pues son jugadas que los chicos pueden estudiar ellos solos para ver quién va a ser el rush. ¿No? Y luego aquí tenemos los ajustes a las diferentes coberturas, ¿no? Y siempre tenemos que utilizar estas 24 cajas, ¿no? Como un tipo de cuadrícula, de estudio, de referencia, ¿no? Para que se ajusten, para que se acostumbren a utilizarlas como referencia, ¿no? Porque otra vez la idea es tratar de crear confusión, ¿no? Tratamos de crear la mayor cantidad de escenarios que podamos para nuestra gente en los equipos defensivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la caja número 13, ¿no? Aquí podemos oír que es red left to red right, ¿no? Lead to rub, ¿no? El outside backer, ¿no? Se convierte en el Sam, ¿no? Basados en este movimiento, ¿no? Entonces todas estas palabras clave están ahí, ¿no? Y le permite a todo mundo saber exactamente qué es lo que están haciendo en la defensa, ¿no? Quién va a ser el rushing y quién va a ser la defensa. Ahora, digo, sé que estoy hablando muy rápido, demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de dos coberturas base. Y la siguiente, pues bueno, este es un blitz de zona. O a lo mejor me regreso, ¿no? Y podemos hablar de la Titan 33, de la Titan 2 Buster. Ok, tal vez si quieres acaba este blitz. Y luego ya entramos a la ronda de preguntas y respuestas. Ok, entonces hablando de defensas base, ¿no? Y la palabra clave en esas coberturas, ¿no? Es tight. ¿Qué nos está diciendo tight? No tenemos nose, no tenemos nariz. Aquí todo se ve básicamente igual. El quarterback llega a la línea de golpeo, ¿no? Y aquí él no tiene indicador de qué tipo de defensa estamos jugando, porque pues, todo se ve bastante similar, ¿no? Aquí tenemos que ver que aquí podemos utilizar muchas cosas, ¿no? En este 3-4, pero bueno, vamos a empezar con un frente cerrado, ¿no? Y acuérdense, en el fútbol, cuando estamos jugando defensa, la meta es recuperar el balón, ¿no? O ocasionar un reverso de la jugada, ¿no? Entonces esto lo hacemos por medio de presión. Aquí lo que vamos a hacer es presentar, ¿no?, un blitz de zona donde vamos a cargar la presión en el lado fuerte de la formación, ¿no? Y esta es la zona de fuego. Esto significa que pues vamos a utilizar un quinto rusher, una cobertura típica. ¿No? Los 4 o 5 rushers. Cuando traemos este 5 rushers, de hecho, aquí tenemos que estar seguros, ¿no?, de que uno se dedique a la cobertura.
Ahora vamos a hablar de Ted Lustrong. Mac Firezone. El Firezone te dice que ahora lo que vamos a jugar es una 3 deep, 3 under. Pero aquí nos va a faltar uno en la cobertura, a diferencia del Titanium 33. Entonces aquí va a cambiar un poquito la zona de cobertura. Pero aquí la idea es que al agregar este quinto rusher, ¿no?, que vamos a hacer que el quarterback lance la bola un poco más rápido de lo que pensaba, crear confusión y pues, a lo mejor tener un pase incompleto o lograr la captura. No, pero al ver esta defensa, ¿no?, van a poder... No saben si va a ser Titan Sammy 33, Tommy 2 Buster. ¿No? Y aquí estamos creando la ilusión de que estamos trayendo cuatro en el lado fuerte. ¿No? Entonces, otra vez, aquí estábamos hablando de los principios, ¿no? La defensa del lado fuerte, el lado débil, pero el Tide Sun Smack, ¿no?, es presión, ¿no? Entonces, aquí cómo determinamos la fortaleza en la formación, ¿no? La anterior, pues, bueno, era una formación equilibrada y podemos decir, bueno, ¿cómo? ¿Por qué no hacer el lado fuerte del lado derecho? Como regla base, decimos, ¿no?, que cuando tenemos una formación equilibrada, ¿no?, ambos tight ends, ¿no?, cargamos la fuerza a la izquierda. En el caso de la caja número 3, el wide receiver, aquí cargamos la fuerza a la derecha, ¿no?, y la sobrecarga siempre va a venir del lado fuerte de la formación, ¿no? Antes, habiendo dicho esto, ¿no?, a diferencia de la cobertura número 3, aquí va a cambiar un poco la técnica, ¿no? Aquí vamos a tener dos sim players, dos jugadores sim en los lados de la formación, ¿no?, y para términos de simplicidad, la mayoría de los coaches piensa que la presión va a llegar, que no tenemos que hacer nada elaborado, ¿no?, en términos de los matchups que tenemos, pero es otra discusión, Rob. A lo mejor necesitaremos otros 20 minutos, ¿no?, media hora para esto, ¿no?, pero bueno, no quiero quitar más tiempo para hablar de las coberturas bajas, ¿no? Pero aquí tenemos un 3 under 3 deep fire some pressure, ¿no? Y aquí tenemos que recordar, vaya, que como queramos colocar a los tres defensores que van por debajo, pues es a discreción de uno, ¿no?, para que se desplieguen equitativamente en el campo, ¿no? Es la manera más sencilla de hacerlo, ¿no? Pero también podemos jugar con un principio hombre a hombre, ¿no?, como el principio que utilizamos en Pittsburgh, pero eso es un poquito más intrincado, ¿no?, un poquito más detallado. Entonces, probablemente recomendaría comenzar, ¿no?, con este principio de zona, ¿no?, ojos en el quarterback, three under, three deep zone, ¿no?, una distribución equitativa en la parte de abajo, ¿no?, los alas abiertos, lo más abierto que se pueda, ¿no? Pero esta Tyrell Strong Mac Firezone, ¿no?, es una defensa muy fuerte donde estamos cargando la presión, ¿no?, desde el lado fuerte, ¿no? Antes, igual que Tyrell Thomas 33 y Tammy Buster, ¿no?, aquí tenemos diferentes ajustes de movimiento que pueden aplicar, ¿no? Aquí nos podemos ir al lado de la recepción rápida o, como en la caja número 6, ¿no?, nos vamos a ir de 3x1 utilizando el trips, ¿no? Entonces aquí podemos ver todas las diferentes círculos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en la caja número 6, ¿no?, aquí es McLeft Linda, ¿no?, que estamos estableciendo la rotación, ¿no?, y debido a la formación, pues no podemos jugarlo como una zona verdadera. Aquí vemos en los demás recuadros, ¿no?, tenemos un sim con los receptores por debajo de los defensores, ¿no?, que aquí estamos jugando un poquito más bajo un principio hombre a hombre. Hoy, otra vez, esto requiere un poco más de habilidad de coaching, pero sí se puede enseñar, pero tenemos que pasar bastante tiempo sobre estas jugadas, ¿no? Si vemos la caja número 8, ¿no?, en un empty, ¿no?, entre estas formaciones empty, pues bueno, la fuerza de la formación va a venir del lado de los tres hombres, ¿no?, sin importar, siempre va a venir del lado de los tres hombres. Entonces aquí podemos ver que esto sería un linda, ¿no?, con una rotación que viene del lado izquierdo. Y otra vez manteniendo en mente, three under, three deep zone, el spot dropping, ¿no?, cargando la presión, ¿no?, el lado fuerte de la formación.
¿no? Teniendo en mente pues, que esto puede cambiar, ¿no? Como lo vemos en la caja, en el recuadro número 7, ¿no? Que tenemos un cambio en la fuerza del tight end, ¿no? Entonces vamos de un smack left a un smack right, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la carga va de la izquierda a la derecha, ¿no? Porque el tight end, pues bueno, cambió la fuerza de la formación. Obviamente cambiando la rotación en el blitz. Entonces, habiendo dicho eso, ¿no? Ahí hablamos de tus coberturas base, ¿no? Todas vienen del mismo frente, ¿no? Frente cerrado, ¿no? Es la belleza de la defensa 3-4, ¿no? Aquí otra vez no tenemos nariz, ¿no? Tenemos dos linebackers en la línea de scrimmage, una línea de golpeo, ¿no? Y la ofensiva no sabe quién va a ser el rusher. Entonces tenemos esta cobertura de 2D, 3D, y luego tenemos un 3D zone blitz con una carga al lado fuerte de la formación. Hola, sí, tenemos un par de preguntas sobre los conceptos. ¿Nos puedes explicar un poquito más del concepto Bolt, Tango y Sim, por favor? Sí, tenemos un par de preguntas por acá. Sería, Darrell, ¿nos puedes explicar un poquito más de los conceptos Bolt, Tango y Sim, por favor? De la traducción simultánea, estoy escuchando varias personas hablando al mismo tiempo. Permítanme un segundo, por favor. ¿Ya tienes a todos en mute? Carlos, las preguntas te las hago yo, porfa. ¿Sí me escuchas? Sí, le tuve que hacer una indicación a Rob porque parece que él se salió, volvió a entrar, entonces lo estaba oyendo hablar a usted y a Rob al mismo tiempo. Entonces, adelante, okay. Ahora sí ya se puede. Gracias. Sí. Ok. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera es si nos puedes explicar un poquito más los conceptos de Bolt, Tango y Sim, por favor. Ok, si vemos el recuadro número 4. ¿Esa es la pregunta? Sí, los conceptos. Sí, los conceptos efectivamente en el 4, déjame ver. Sí, Bolt, el concepto de Bolt. Hay otros donde el concepto es Tango y el concepto es Sim. Aquí veo un Buster también. Eso es lo que me gustaría que nos explicara un poquito más. ¿A qué se refiere con Bolt, Tango, Sim y Buster, por favor? Ok, entonces voy a hablar de Bolt y Tango, ¿sale? Ok. Ahí va, Bolt. No, hablamos de Tight to Mid to Buster. Es un 5 under y 2 en deep zone, ¿ok? ¿No? Con base en el lado fuerte y débil, ¿no? Quien sea el wheel va a estar en el rush, ¿no? Al lado fuerte dijimos que vamos a estar jugando hombre a hombre. Habiendo dicho esto, ¿no? El concepto de hombre a hombre, ¿no? Pasa entre el sandbacker, ¿no? Y el buck.
básicamente están jugando dentro y afuera. Entonces, si hubiera un cambio rápido, un intercambio rápido, ¿no? Yo estoy hablando del recuadro número 2, ¿no? Por favor, vemos el recuadro número 2, ¿no? Porque ahí tenemos un 2-buster, ¿no? Siempre que 2 y 3 estén alineados en proximidad, ¿no? Utilizamos la técnica buster, que es básicamente dentro y fuera. Es un in and out, ¿no? Hacemos que el backer juegue in and out, ¿no? Entonces, si tenemos un intercambio rápido entre F y Y, ¿no? El buck y el backer, ¿no? Pueden jugar, ¿no? Uno con otro, ¿no? Pueden intercambiar coberturas, básicamente, ¿no? Pero si vemos el recuadro número 4, ¿no? Si el número 2 y el número 3, ¿no? Tuvieron alguna apertura y uno no cree que pueda tener un intercambio rápido, ¿no? Simplemente hacemos un buck call, ¿no? Que eso nos va a cancelar el concepto de in and out, ¿no? Antes el buck estaría en Y y el sam estaría en H, ¿no? Significa bolt, ¿no? Aquí no vamos a hacer intercambio de nada, ¿no? Antes es el bolt. Bolt significa que no vamos a intercambiar nada entre 2 y 3, ¿no? Simplemente vamos a cerrar y ahí no vamos a tener ningún intercambio, ¿no? En términos de, ¿no? Vaya, yo como backer voy a estar en H. Yo me voy a, cada uno se va a quedar en H y en Y, ¿no? Entonces un bolt al lado fuerte de la formación, ¿no? Y eso solo lo obtenemos, ¿no? Con 2 y 3, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Estén en proximidad, pues bueno, uno puede jugar al buster, ¿no? Que le permite al sam backer, ¿no? Y al buck backer, ¿no? Jugar en 2 y 3, ¿no? Antes, si vemos el recuadro número 8, otra vez, ¿no? Contra la formación, la empty formation, aquí vemos otra vez el concepto de bolt, ¿no? Y a veces a los jugadores les gusta hacer esto, ¿no? Porque les gusta, ¿no? Dices, bueno, yo me voy con ese, tú vas con ese, ¿no? Y no importa hacia dónde se vayan, ¿no? Yo me voy a quedar con mi F, ¿no? Y tú te vas a quedar con tu Y, ¿no? Pero lo que significa buster, ¿no? Es que tenemos el in and out, ¿no? De 2 y 3, ¿no? Entre el sandbacker, ¿no? Y el buckbacker, ¿no? Pero siempre que tengamos la distancia apropiada entre el 2 y 3, ¿no? Ahora va a entrar el bolt, ¿no? Y básicamente se convierte en una defensa hombre a hombre, pues, en todo el campo, ¿no? Entre el sam y el bolt backer. Ahora, tango. Tango es sin distancia. Ahora tengo que encontrar la formación, permítanme. ¿No? Tango básicamente involucra, ¿no? Un two-back set, ¿no? Donde el wheel backer, ¿no? Va a estar en la cobertura y lo vamos a mandar a la esquina, ¿no? Es una manera de engañar a la ofensiva, ¿no? Y eso le da al corner la oportunidad de hacer un blitz, ¿no? Y el linebacker que viene por fuera, ¿no? Se va a cobertura, ¿no? Y el corner se convierte en el blitzer. Y el tango es un in and out, ¿no? Entre los dos linebackers, ¿no? Antes, siempre que tengamos un outside linebacker, ¿no? Un inside linebacker, ¿no? Haciendo la cobertura, ahí entra en juego el tango. ¿Ok? ¿Se entendió lo que es tango? Sí, si le dices a la defensiva, siempre contamos, ¿no? De hacia afuera hacia adentro con los receptores, ¿no? El receptor Z es 1, ¿no? El Y va a ser número 2, ¿no? H va a ser 3, ¿no? A donde quiera que sea, donde quiera que vaya, ¿no? Y X número 1, ¿no? Entonces siempre le decimos a los equipos defensivos, no importa qué cobertura tengamos, ¿no? Si puedes contar del 1 al 3, puedes trabajar en esta defensa y vas a tener mucho éxito, ¿no? Lo único que tienes que poder hacer es contar del 1 al 3, ¿no? Para poder tener la alineación, ¿no? Y basar la técnica en esto.
para propósitos de alineación en la defensa 3-4, ¿no? Tú les puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Pero en nuestro esquema, el Buck siempre se va a ir al lado cerrado de la formación, ¿no? Y el Mac siempre se va a ir al lado abierto de la formación, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no?, se alinean fuerte y débil, ¿no? El Buck siempre se va a la Y verdadera, ¿no? Por eso, ¿no?, en los alas cerradas, pues utilizamos los colores de color, los códigos de color, ¿no? Algunos equipos, vaya, basan la fuerza de la formación, ¿no?, con base en una Y verdadera, ¿no?, porque están operando, ¿no?, bajo los viejos principios, ¿no?, de que el fútbol americano no es un juego en el que se corre primero que nada, ¿no? Entonces llevan su formación a la Y verdadera, ¿no? Pero ahorita ya sabes que en la liga, pues, es puro pase, ¿no? Entonces, vaya, los equipos llevan la fuerza de la formación, ¿no?, al lado fuerte, ¿no?, que es donde están los receptores, ¿no?, donde están los trips, ¿no?, en una formación 3-1. Pero otra vez, ¿no?, les ponemos el nombre que uno quiera, ¿no? No les tenemos que decir Max, Sam, Will, el, ¿no? Algunas personas les llaman Whip, otras personas les llaman Star. Entonces, como quiera que le quieras llamar, depende de ti. Excelente. ¿No? Cuando yo estaba en prepa, ¿no?, les decíamos a unos los Freaks y a otro, ya no me acuerdo cómo les llamamos, ¿no? Pero otra vez, o sea, el punto es que les puedes llamar como tú quieras. Otra pregunta, por favor. De la misma manera, normalmente hablamos del lado fuerte y lado débil de la formación. ¿Este tipo de defensiva la podemos mandar hacia el lado largo o lado corto, ya que en el colegial sí tenemos una distancia que pueda ser diferente, no tanto como en el profesional, sino en el colegial tenemos los hash marks más abiertos, y si lo podremos manejar del lado corto, lado fuerte, perdón, lado corto, lado largo, o simplemente del lado derecho o del lado izquierdo, sin importar lado corto, lado largo, o formación lado fuerte o lado débil. Exactamente, ¿no? Y muchas universidades lo hacen. O sea, llevan la fuerza a cualquier lado, sin importar la formación. Podemos jugar con lo que queramos. Sí, puedes utilizar cualquier principio que quieras, ¿no? Y ahorita nada más estamos hablando, estamos diciendo fuerte y débil, ¿no? Entonces, vaya, como tú determines la fortaleza de tu formación, ¿no?, eso va a ser lo que establezca tu cuarto corredor, tu cuarto rusher, ¿no? O sea, si es un outside linebacker, ¿no?, el lado fuerte o el lado débil. Perfecto. De los que están escuchando, no sé si tengan más preguntas o alguna otra pregunta. ¿Alguna duda sobre la 34 o cómo se pueda manejar? Sí, uno juega con base en las fortalezas propias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pittsburgh, ¿no?, ahí tenemos dos corners muy buenos, obviamente Rod, ¿no? Antes había defensas que nosotros jugábamos donde no teníamos que preocuparnos de Rod, ¿no? Poníamos los defensivos extra, ¿no?, en el lado débil, lejos de Rod, ¿no? Y eso es lo que llamamos la cobertura Rod,
¿no? Porque vaya, no jugaba mucha cobertura con Rod, porque él no necesitaba ayuda en la parte superior, ¿no? Entonces ahí sería un cambio, ¿no? Y una de las cosas que Dan David me dijo cuando estaba en los Raiders en 2006, 2007, ¿no? Fue una experiencia maravillosa para mí. Tenemos un cornerback, Nomi Osawa, ¿no? Probablemente el mejor cornerback de la liga, ¿no? Y en los redes se les conoce porque jugaron una cobertura, ¿no? Muy en tu cara, hombre a hombre, ¿no? Entonces ellos querían implementar otras coberturas, otras variaciones, ¿no? Entonces a Al Davis no les gustaba jugar cobertura de zona, ¿no? Entonces, vaya, siempre que jugamos este tipo de cobertura se molestaba, ¿no? Dice, ¿por qué juegan así? ¿No? Decimos, pues no sé, ¿no? Vaya, a lo mejor algunos jugadores pues ya están cansados, ¿no? Por jugar hombro a hombro durante todo el partido. Entonces, a lo mejor utilizamos este tipo de cobertura, ¿no? Para cambiar un poquito más, ¿no? Y les estoy diciendo, les estoy pagando demasiado dinero, ¿no? Y no necesito descanso, ¿no? O sea, digo, para jugar otro tipo de cobertura, pues bueno, me consigo otra persona, ¿no? No le quiero dar una chamba fácil. No, es decir, ok, muy buen punto. Ok, Coach Mundo Reyes pregunta algo similar acerca de los blitzes hacia el lado débil, de jugar a Fireson al lado débil. Creo que ya lo respondió. No sé, coaches, si tienen alguna otra pregunta. Sí, creo que no tenemos más preguntas. No sé si me escuchan. Antes, en lo que esperamos que regrese Rod. Exactamente. ¿No? Con el Tight Smack Fire Zone, ¿no? Fácilmente se puede hacer también al lado débil, ¿no? Llamar un Smack Fire Zone débil, ¿no? Entonces, porque ahora vamos del lado débil, ¿no? Y esa es la variación, ¿no? Que a 3-4, ¿no? Nos permite hacer. Sí, me tocaba que vaya. Cuando yo estaba en la universidad, los coaches suponían que eres rápido, pues bueno, ya eres rápido, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Y me acuerdo de algunos de los ejercicios que yo hacía con Rod y con Cornell, y eran básicamente en la pista. No sé por qué los coaches no ponen atención a eso, pero no ponen atención. No, Rob y yo jugamos que como 17 años, ¿no? Y todos los días nos íbamos a correr, ¿no? Y le digo a mis jugadores todo el tiempo, ¿no? Michael Hyde, Charles Wilson, ¿no? Durante el off-season, ¿no? O sea, tienen que seguir con el entrenamiento, tienen que seguir corriendo, ¿no? Pues vaya, ¿no? Porque mientras puedas seguir corriendo, eso va a crear longevidad. ¿No? Y vaya, la gente piensa en Deion Sanders siendo el mejor corner, pero lo que Rod hizo siendo corner, ¿no? Y luego cambiando a safety,
¿no? Y a ver, habiendo jugado el tiempo que jugó, pues Dion lo intentó en Baltimore, ¿no? Pero ni siquiera aguantó el año completo, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y Brock podía jugar un juego completo, ¿no? Hacía la cobertura, hacía tacleadas, hacía intercepciones, ¿no? O sea, regresaba patadas. Otra vez, como dije, era un jugador muy completo, ¿no? Y aparte del componente de inteligencia. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Estoy pensando, ¿no? Que tú y yo nos conocimos antes que Rory y yo, sí, seguro. Pero bueno, jugué tantos juegos en Pittsburgh. Yo conocí a Rod antes de que firmara con Pittsburgh. Entonces estoy seguro que nos conocimos en un punto u otro. Pero yo llegué en 92. ¿No? Cornell, David Johnson. ¿No? Muy buenos jugadores. ¿No? Personalidades muy fuertes, ¿no? Cuando uno llegaba a trabajar, pues era puro negocio, ¿no? Yo me gustaría que más equipos profesionales tuvieran coaches de velocidad y no solo de fuerza, ¿sí? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que Bruce Arians, no sé si están familiarizados con esta persona de Arizona, ¿no? Vaya, un proponente muy, muy fuerte de la velocidad, ¿no? Del entrenamiento de velocidad. Royal Kingdom, sí. ¿Sigue ahí? Hola. Sí, ¿me escuchan? Tenemos otra pregunta por acá. Sí. Para David. David, hablaste de un programa de 15 días de entrenamiento. ¿Dónde lo podemos ver o cómo podemos acceder a él? Ok, lo que se lo iba a dar a Rod, ¿no? Por medio de su correo para que se los pasara a todos, pero si me quieren pasar su correo, yo lo distribuyo sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que ustedes díganme cuál sería la mejor plataforma para entregárselos. No estoy seguro, no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Puede ser como lo mencionas, puede ser a través de Rod y con Abril. O creo que ya están poniendo ahí en el chat diferentes correos electrónicos. Nosotros estaremos llegar una lista de correos o tal vez, no sé, Agus, cómo podamos compartir toda esta información. Sí, claro, coach. Pues tenemos los correos, le hacemos llegar los correos de todos los participantes. Sí, no sé si hay alguna persona que tenga acceso a los correos de todos, ¿no? Entonces, a esa persona yo le mando el material. Sí, perfecto. A mí. ¿No? A esa persona le doy acceso. Perfecto. Sería el correo de Agustín Mina, por favor, para que lo pueda distribuir con todos los que se registraron. Muchas gracias, David. Sí, sin problemas lo hago. Coaches, ¿tenemos más preguntas acerca de la 34 o del programa de velocidad? Ok, creo que ya no hay más preguntas. Veo que Rod está, creo que está desconectado. No nos queda más que a Rod. ¿Seguimos compartiendo pantalla? Sí, la pregunta es, vaya, ¿cómo podemos compartir mi programa de ejercicios con todo el mundo? Eso será a través de... Yo se lo puedo mandar a Abril, ¿no? Y me parece que ya lo puede compartir con la LFA. Perfecto, excelente. Ok, entonces lo hacemos hoy. Veo que ya no hay más preguntas para los coaches. De parte de la LFA profesional, nos queda más que decirles y agradecerles su presencia, su tiempo, lo que compartieron con nosotros acerca de sus experiencias. Y es gratificante para nosotros tener
personalidades como ustedes, y sin duda esto va a ser, va a servir muchísimo en México en la parte de coacheo y la forma de mejorar los sistemas que se juegan en el país. Muchísimas gracias, Rod, David, Darrell. No sé si Alex quieras agregar algo, Agustín, quieras agregar algo. Sí, nada más antes de que cerremos, recuerda, coach, la trivia que va a hacer Rod Woodson para un balón Wilson. Sí, así es, así es. Bueno, lo mencioné al inicio, no se desconecten, vamos a contestar un cuestionario de... ¿no? ¿Tenemos el cuestionario de Agus también? Sí, este momento se va a activar, todos van a ver en sus pantallas, es un cuestionario nada más para saber qué les pareció la... pues todos los conceptos que estén aquí, entonces si lo pueden contestar. Y después de contestar esta evaluación, digamos, Rod nos va a hacer una pregunta para la trivia y para el regalo del balón que nos va a hacer Wilson, patrocinador de la LFA. Entonces, ¿yo tengo que hacer una pregunta? Rod, sí, una pregunta de tal vez historia del fútbol americano, de tu trayectoria como jugador, o tal vez de un poquito de Darrell también, en donde todos nuestros toda la gente que estuvo conectada con nosotros pueda investigar un poco y contestar la pregunta para poderse ganar el balón que nos está regalando. Ok, ya tengo pregunta. Okay. Mi pregunta es quien la responda se lleve el balón, ¿ok? El primero, sí, efectivamente, el primero que la responda correctamente y mande el correo a la dirección de donde se inscribieron, esa persona va a ganar el balón oficial de la LFA. Ok, espero que sea de respuesta sencilla. Entonces, ¿compartimos la pantalla? ¿Alguien grabó? ¿Alguien lo grabó de la LFA? ¿No? Para quien quiera verla de nuevo. Están en nuestros canales de redes sociales y YouTube. Hola, soy Alejandro Jaimes, el comisionado de la LFA. Y nada más te queremos dar las gracias. Gracias a ti, a David, gracias a Darren por su tiempo en esta sesión. Y pues bueno, estamos seguros que todos los coaches en México realmente aprecian el que hayan compartido su experiencia, todo el conocimiento con nosotros. Y estamos muy contentos de tenerlos aquí. ¿No? Y Rod, pues bueno, nos veremos en la siguiente conferencia, en la siguiente sesión, el siguiente jueves. Y pues bueno, otra vez les agradecemos mucho su tiempo y les aseguro que los coaches van a aplicar todo este conocimiento. Gracias, David. Darren, gracias a todos ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Agradecemos la invitación y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo jueves. Así es, acerca de la pregunta que hizo, sí tenemos grabada la sesión, se las podemos compartir por correo y ya solamente estamos esperando la respuesta de Rod para empezar la trivia. Muchísimas gracias, agradecidísimos de haberlos visto y que estén aquí. Nos vemos la próxima semana, vamos a hablar de
de ofensiva, RPO, y alguna sorpresa que nos tenga Rod, como la de David este día. Ok, gracias. Gracias, David. Gracias, Darren.